queridos televidentes verdes. La Crónica Verde hoy está en Baracoa. La armonía, el mayor baluarte, el respeto a los semejantes, la sonrisa en los habitantes, la salud es lo más importante. Buen vivir, vida en plenitud. Buen vivir, suman causal. Buen vivir, la revolución del cambio, cambio cultural. Buen vivir, vida en plenitud. Buen vivir, suman causal. Buen vivir, la revolución del cambio, cambio cultural. Ay, mamá. Una actividad con niños muy grande en la Piragua. De ahora es martes que viene. Es por la Convención de los Derechos del Niño. De 8 y media de la mañana a 1 de la tarde. Ajá. Y a ver si alcanzaría. Bueno, aunque sea, pase por ahí, salude. Ahí va a estar UNICEF, el programa Sonando en Cuba, este que tiene mucha popularidad. O sea, nos hemos unido los tres para celebrar esa fiesta de los niños. Y como ustedes nos han acompañado, sobre todo el buen vivir, o sea, que digas una palabra sobre el buen vivir a los niños cubanos. Ay, ¿ok? Y si no pudieras ir, pues te grabamos algo en video y lo ponemos ahí en la pantalla. ¿Y lo han pasado por correo? ¿Vale? Ahora es que todavía Sonando en Cuba quería que fuera homogénea la publicidad y mañana en la conferencia de prensa. Ya. Mañana a las 9 de la mañana vamos a ver si quieres ir igual en el astral. A las 9 de la mañana vamos a lanzar la conferencia. Bueno, okay. Bueno, chao. Y saluda a Palmiro si hablas con él. Dime, Esteban. Hola. Aquí tenemos arte sanfelipeño, que está siempre presente en todas partes. En casi todas. En casi todas. Lo que le permite la distancia. Y aquí tenemos a Irina, que es la directora artística cubana en la red. ¿Cómo anda? Ven para acá, ven que es la biblioteca. El Museo de la Alfabetización, aquí tenemos a su directora, que vamos a ver cuando el museo se mete en el tema de la ecoalfabetización. No, yo creo que eso le toca a usted. Bueno, pues vamos a hacerlo. Los pedagogos cubanos, ahí están. Esteban es graduado también de pedagógico. Bueno, y estaba diciendo que Irina es la directora artística del Show Ecológico de Cuba, que estamos a punto de estrenar, todavía no sabemos. ¿Cuándo será? Lo más posible es que lo hagamos el domingo. Si no, el otro domingo, seguro vamos a estar en la Casa de la Música con la Cátedra del Adulto Mayor estrenando el show ecológico. Así que nos vemos. Hola. Irina es mi directora artística. Mucho gusto. Qué bueno que vine. De allá de Guanajay. ¿No te acuerdas? Sí. Yo no sé si esa vez te di mi tarjeta, pero es mejor que lo tenga de nuevo. Y si tiene alguna usted por ahí, mejor también, pero si no, a través de Osmel Francis. ¿El domingo cómo tú estás? El domingo depende de la hora. Porque estamos, o sea, tenemos una posibilidad de hacer el show el domingo, en la tarde-noche. ¿Tarde-noche? 6 de la tarde más o menos. Bueno. Puede ser. No, todavía no lo he confirmado, pero es lo que me está ofreciendo. Bueno, es chévere, porque creo que es importante hacer eso antes de llegar a la actividad. Me avisa. Y te vamos a entrenarlo ese día. Y te vamos a pedir ayuda para que invites a los amigos y todo eso. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. No, compartir con ustedes. Qué bueno. Espero que estar por la mañana ya, pero bueno. Compañeros de Guatemala. Esteban, ¿tú vas para Sieri ahora? Vengo de Sieri. Ah, por eso estuve allá, ¿no? Y tengo guaguita, tengo guaguita. Carlos estaba reunido con Fabio, no puedo hablar con él. Ah, hay que llamarlo. Fabio le indicó que se pusiera de acuerdo contigo para ver todo lo que pudieran ayudar. Okay. No tengo precisado porque no pude ver. Si lo espero, no había llegado. Llegué un poquito tarde, de hecho. Ya. Va a tomarse una foto. Le quiero presentar a Osmel Francis. Yo mucho. Ya se la presenté en el parque. Encantado. Él es un amigo de ecologista y que trabaja varios proyectos de medio ambiente en Cuba. Y entonces quería que se conociera. A ver, y la embajadora del Salvador. Como están celebrando el aniversario de la independencia. Pero es que. Y es un programa, o sea, lo que hacemos se llama Crónica Verde, que es un programa que va siguiendo el tema ambiental y se articula con todo. O sea, nos gustaría que nos hablara un poquito cómo está el tema de medio ambiente en El Salvador, que, o sea, los problemas, los retos que enfrentan. Su relación con el cubano, o sea, se han tenido. Bueno, gracias por la invitación. Nosotros en nuestro gobierno estamos haciendo
un gran esfuerzo por educar a nuestra gente, por el medio ambiente, ya que, como ustedes saben, somos un país pequeño, ¿verdad? Pero con muchos recursos. Tenemos montañas, tenemos mar, tenemos lagos, bosques, todo en pequeño. Una persona que llegue a nuestro país puede hacer ese recorrido en un día. Qué bondades, ¿verdad? Pero también tenemos que cuidar. Hace años, hace más de 20 años, en nuestro país hubo una deforestación terrible. Entonces, con nuestro gobierno de Sánchez Serén, estamos tratando de que cada persona, escuelas, hay programas, está en medio ambiente, ¿verdad? El Ministerio de Medio Ambiente trabajando mucho para educar en las escuelas, programas, cuidar el agua. Estamos con una ley en la asamblea que el agua sea un patrimonio, ¿verdad? Y cuidarla. Nosotros tenemos muchos lagos, ¿verdad? Que están contaminados. Las fábricas que habían, antes había no había una regulación. Y es interesante, en Cuba estamos teniendo proyectos, ¿verdad? Porque Cuba, ustedes mejor saben cómo cuida la naturaleza. Esta isla, digo yo, si no tuviera estos recursos bellos que tiene, tuviera antes una situación muy difícil. Entonces, esa experiencia que Cuba, nosotros hemos tenido ese acercamiento con el ministerio acá también de medio ambiente, ¿verdad? En los diferentes rubros, agua, forestación, recursos renovables, etcétera, en donde esa experiencia hemos llevado técnicos a que vean la realidad nuestra y ellos se asombran a veces de que tenemos tantos recursos, pero si no los cuidamos, ¿verdad? No vamos a llegar, quizás, ¿a qué herencia le vamos a dar a nuestros hijos, ¿verdad? A nuestros nietos. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros tenemos un reto, ¿verdad? Estamos trabajando en eso porque también hay intereses económicos, creo que a nivel mundial, ¿verdad? Que lo que les interesa es construir y no construir, ¿verdad? Porque esas transnacionales, ¿verdad? Y entonces hoy estamos sembrando, haciéndole desde el niño, ¿verdad? Que sembrando un árbol. Nosotros somos un país que nuestra economía, pues, desde la agricultura, ¿verdad? Y entonces nos están diciendo, no, ¿para qué cultivar? Es más fácil, ¿verdad? Poner cemento, qué sé yo, pero no. Entonces, creo yo que ese esfuerzo que estamos haciendo y que Cuba nos ha enseñado también, esos lazos de hermandad que tenemos con nuestros hermanos cubanos, ¿verdad? Y no solo en el área de medio ambiente, sino que tenemos la alfabetización que les había comentado, tenemos también con el programa Yo Sí Puedo, también tenemos unas médicos que nos apoyan allá. En Operación Milagro, yo les decía que son 5.700 casi operaciones de cataratas y terigión. Entonces, y para la gente que está más necesitada, yo estuve la experiencia de estar allá y ver palpar eso, y los médicos ahí, con un gran amor hacia nuestra gente, y eso es bien importante. Así es que, qué bueno, ¿verdad? Tener la oportunidad de conocer, ¿verdad? Los proyectos de medio ambiente que deben de ser universales. Agradezco mucho esta oportunidad, ¿verdad? Para exponer al mundo, al pueblo, de que tenemos que unirnos como un país en medio ambiente, en educación, integrarnos. Esta es una experiencia, hoy los 195 años que tenemos acá, ¿verdad? De la independencia en Centroamérica, 195 años donde es una historia de nuestros pueblos, que mejor ustedes saben cómo han sufrido, pero que ahí estamos, siguiendo luchando y no desfalleciendo, porque debemos de estar unidos, Latinoamérica, todos los países nuestros, debemos de estar unidos para detener las injerencias que siempre hemos sido pisoteados por años. Ya en este siglo no podemos permitir eso y que disminuya la pobreza. Así que un honor para mí estar acá con ustedes, conocerlos, ¿verdad? Y El Salvador. Queremos hacerle una invitación el día 20, o sea, el próximo martes, en la mañana. Nosotros vamos a celebrar en el Malecón Habanero la ratificación de Cuba, o sea, el 25 aniversario de que Cuba firmara la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahí se van a reunir 5.000 niños cubanos. Y nos gustaría que usted nos trajera un mensaje de los niños de su país. Oh, perfecto. O sea, que la estamos invitando, eso va a empezar a las 8:30 de la mañana.
y vamos a estar ahí y bienvenida a la familia de los ambientalistas. Ah, bueno, yo también, que es muy amable. Gracias, gracias. Un placer. Gracias, mi amable. Qué bueno. Hay que seguir apoyando a este hombre que hace cosas. Bueno.